Cuando llegaron a casa esa noche de luna llena, el viento cerró la puerta de golpe con tanta fuerza que chocó con los talones de su amo, el cual, extrañamente y sin decir ni una palabra, se dejó caer sobre el sofá mirando al techo con apatía. Desde que entraron en casa, estaba más frío, más distante. Nada de palabras tontas pero bonitas, nada de rascarle entre las orejas ni de «Muy bien, pequeño, te has portado muy bien». Se sentó junto a él, molesto por algo pero sin llegar a dilucidar qué era, hasta que vio el pie de su amo moviéndose arriba y abajo a pocos centímetros de la pared, gesto que hacía muy a menudo, y algo en su mente se encendió arrojándole la respuesta como un jarro de agua fría. Temeroso, olisqueó el aire en un momento de gélido desconcierto y alzó las orejas mirando a su dueño con la confusión brillando en sus oscuros ojos. Si él estaba ahí, ¿por qué le llegaba su aroma desde el otro lado de la puerta? Se levantó de un salto y corrió hacia allí dando con la pata gimoteando, hasta que su amo se levantó con un gruñido de disgusto y gritó «¡No hay nadie en la puerta, pesado!», abriéndola para mostrárselo. Y la sombra del hombre que había quedado atrapada tras la puerta, en un movimiento fugaz apenas visible a ojos humanos, se adhirió de nuevo a sus pies haciendo a este aspirar con fuerza sin saber siquiera qué le había ocurrido. El hombre, tras apoyarse en el marco un momento, desprendiéndose del mareo que le había provocado la confusión por lo que le había sido devuelto, se agachó junto al perro y repitió, esta vez con el cariño y la dulzura que siempre lo caracterizó traspasando sus palabras. «¿Lo ves, pequeño? No hay nadie. Venga, anda, vamos a por algo rico que darte de comer por ser tan buen chico».